eta guztira, lege prezidurari jarraiki, norbera dagoen presondegiko zuzendaritzari eskakizuna bideratu diotena. Hala jakinarazi dute gaur goizean, Amaia Rekarte, Maritxu Paulu, Pazurgo eta Miren Villarreta abokatu. Bilarretere buruan, Eskaero Justizia Ministerioaren aldetik erantzuna jaso beharko dute. Horrela ez balitz edo ezizkoa izatekotan, ezkotzen ikutoritza zertan arrazu izan den eskatzeko aukera dago. Egun dago euskal preso politiko daude estatu frantzesean. Hogeita hamabi espetxetan barrikatu da. Horietatik bi barkatuak daude, Tarascon eta Zueleko presondegietan. Hirurogeita hamar urte baino gehiago duenik eta hogei urte preso daramanik helda. Eritasun larria duen preso bakarra dago, Ibon Fernandez Bidali. Hain zuzen, Perez Iborra eteteko eskaera hauzako ostean, datazen egun edo azteetan, jaso beharko dute erantzuna. Por otro lado, recordar que el 18 de mayo, la RAECU acogerá a segunda edición de la carrera solidaria La Serpideán, organizada por el CIAR, cuya primera edición tuvo lugar el año pasado en Oiartzun. La carrera es una iniciativa solidaria en favor de los derechos de los presos, exiliados y de sus familiares, ya que la solidaridad se convierte en el aliento que estos necesitan. Se trata de una aportación y un gesto desde el ámbito y del deporte para solidarizarse con los familiares. Y en general hace un llamamiento a la ciudadanía de Euskal Herria para que participen en esta iniciativa popular. Al igual que el año pasado, tendrán lugar dos carreras. Una larga para profesionales de 7 kilómetros 600 metros y otra popular más corta de 3 kilómetros 200 metros. Mila esker, elkarrikaratzea etorrizaren guztion, euskal preso egin lari errefuxiatu eta deportatua etxera, gabon.